Ya son 8 años desde la puesta en marcha de la primera farmacia junto a ti, la cual ofrece medicamentos a valores convenientes, con un promedio de precios en sus productos que los hace 40% más baratos que en el mercado privado. Durante lo que va de 2024, son 276.548 los medicamentos que se han vendido a los vecinos de Talca y de las comunas en convenio. Esto representa un promedio de aproximadamente 30.727 medicamentos expendidos por mes. Además, hasta fines de septiembre, 34.241 usuarios han utilizado los servicios de la farmacia, mostrando la gran demanda del servicio. A la casa central de la farmacia, ubicada en 5 Oriente, se suman las existentes en distintos puntos de la ciudad, en el Crece, en la Florida, Bicentenario, Oriente y sector norte de la comuna, algo que la señora Ana María, vecina del sector sur poniente de Talca y usuaria frecuente de la farmacia municipal, destacó, que me acomoda mucho porque están en diferentes partes de Talca y yo recorro mucho la ciudad, entonces siempre que necesito un remedio me puedo acercar a la sucursal más cercana. A principios de esta semana, detectives de la Sección de Migraciones y Policía Internacional de PDI de Curicó realizaron una fiscalización en el sector céntrico de la ciudad con la finalidad de detectar a extranjeros con situación migratoria irregular o que mantengan medidas de expulsión vigentes. Los oficiales policiales pudieron controlar a 9 ciudadanos extranjeros, de los cuales 3 de nacionalidad venezolana fueron denunciados a la autoridad administrativa por infracción a la Ley de Migraciones, por haber ingresado al país de manera clandestina, notificando además a un inmigrante de la misma nacionalidad de una medida de expulsión en su contra. Se logró dar con la ubicación de un ciudadano colombiano que mantenía vigente una medida de expulsión administrativa de fecha 24 de junio de este año, por parte del Servicio Nacional de Migraciones, por haber ingresado al territorio nacional por paso no habilitado. La delegación maulina destacó de manera excepcional en la reciente edición de los Juegos Nacionales y Paranacionales de la Araucanía 2024. Los representantes de la región participaron en 22 de las 25 disciplinas en competencia, logrando una extraordinaria obtención de medallas que los situó en un meritorio segundo lugar en la clasificación general. En la región del Maule se destacó al obtener un total de 36 medallas de oro, 10 de plata y 17 de bronce, lo que les permitió ascender al podio, posicionándose en el segundo lugar, solo superados por la región metropolitana, que ocupó el primer puesto en este certamen. Este evento fue organizado por el Instituto Nacional de Deportes, en colaboración con el Ministerio del Deporte, el Gobierno Regional de la Araucanía y las municipalidades de Temuco, Padre Las Casas, Pucón y Villarrica. Logramos mostrar a la región del Maule como una potencia nacional en el deporte adaptado, donde sacamos muchas medallas de oro y orgullosos del trabajo de todos nuestros deportistas hombres y mujeres que dejaron todo para el posicionar el nombre de la región en lo más alto, aseguró el Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda.